líneas externas también. Cuidado. Se animó Boris Sagredo, pasó Boris Sagredo, envía al centro. Atención con Manín, el pivoteo atrás, pelota atrás, Escobar. ¡Gol! ¡Gol! Mira la pelota, Instituto. Atención, remate. Le quedó a Mané. Se aproxime Endrisi, llega Endrisi para conducir, engancha Endrisi, coloca el centro. ¡Pile Manín! ¡Gol! ¡Gol! Intenciones, pero no se hacen daño. Estoy buscando Leone. Escuchando y perdiendo con Bernardi, lo vino metiendo Bernardi. El toque de Bagua, atención que está el primero, lo tiene García. Magnin. ¡Gol! De Instituto de Córdoba. Centro de Bernardi para Magnin. ¡Bauman! ¡Gol! ¡Magnin! ¡Gol! Rivadavia recibía Instituto. El que encara por derecha es Magnin. Hay un enganche para que pase Coronel, define y el golazo. Sí, esperen, esperen. Va Manín, Manín, ¡gol! ¡Gol! Comía una goleada histórica. En la segunda mitad, a los 4 minutos, apenas arrancado el complemento, una gran jugada de Titi García que lo habilita a Pablo Mañez. Porque no falta Smith, viene el centro, se hizo el cabezazo por el palito. Señor, y me gusta, y va, ¿eh? Y Bernardi va. A ver, el tercero, Bernardi, 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 Bernardi. El tercero, Manín, gol. ¡Gol! ¡Gol! A mojarle la oreja a San Lorenzo. La pelota para Manín. Pasó a Manín, Manín lo tiene, lo pone Manín, gol. El zurdo que abre, se perfiló con Brites. La maneja Unión, centro de Gagliardi. ¡Llega Marín! ¡Gol! ¡Gol! Y el toque para Maidana, otra vez intentaba. Maidana y el centro, entró Martín, ¡gol! ¡Gol! La mete Faría, revienta Barrado. ¡El rebote! ¡Gol! Palacios, acompaña a Manín y se viene el segundo. Manín pelea, lo tiene. ¡Manín! ¡Gol! ¡Gol! Correa que leyó la ofensiva, mete el pelotazo por el cual va el morocho. Magnín, la pelota picó placente para Ojeda en el medio. ¡Magnín! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Magnín, dásela! ¡Ahí está Magnín! ¡Dame, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol, dame gol! ¡Trabó, trabó, trabó! ¡Gol, gol, 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 gol! Jara lo tiene Montero, el balón viene para Montero, se mueve Jara, se mueve Magnín, ¡Magnín! ¡Gol! Franzoia para liquidarlo, enfrentó al arquero, Franzoia remató, ¡palo! ¡Magnín! ¡Gol! A la derecha. Y meter al centro y está solo Gómez. Y puede venir el primero, el pivoteo. Le quedará a Magnín. Ya estuvo notable Eduardo Lobos. Cirino y Magnín. Ahí está Cirino. El argentino Pablo Magnín. Presionado por Ezequiel Micheli. Se limpia el camino. Que bien la hizo Magnín. Cuidado que viene Arnaldo. Ahí está González. Prepara el remate. Toca para González, se mete en zona sagrada, aquí la tiene González, el Pitu, va enganchando el Pitu, la quiere meter, pelota de media vuelta, ¡qué buena la chilena! ¡Qué bueno lo que inventó en el área! Lo tuvo. Lo festeja el Canarito, sí, lo festeja Quillota, lo festeja San Luis, los jugadores animan a los suyos, que de a poco se acaba, se mantiene intacto el sueño de salvarse, de jugar en primera el próximo año, de seguir en primera división, hasta el centro de Cirino, lo busca San Luis, viene el segundo.
se salvó la Católica, lo tuvo, era Mañín. Se acaba de salvar la Católica. Era Rivas, le queda González, enfoca el arco, prepara la derecha, atención, viene Cirino, busca San Luis, está... ¡Gol! La pide por acá Cirino, antes el pase para Mañín, busca el cuarto, prepara la zurda, perfila el remate, brillante Carranza, se quedó, fue una tajada de partido la de Carranza. Arnaldo González busca el cuarto, San Luis de Quillota, ahí está González, por el centro espera Escobar, el pase atrás, Mañín. Pacheco y el despeje de Daniel Vicencio desde el fondo, quillotano, buscan arriba Pablo Mañín, aguanta la marca de Bascuñán. Comete falta nuevamente. Y está Boris Agredo, la viene buscando arriba Pablo Mañín. Presionando estaba Michelis. Cuidado que le quede en la avanza Gonzalo Riva, la descarga para aquí. Puede ser tan prolijo y tiene que ser menos severo respecto a los funcionamientos, ¿no? Y a las tácticas. Porque aquí... No creo que haya sido la mejor opción. Viene aguantando ahora Pablo Mañín. La pide Guillermo Pacheco. El despeje de Gonzalo Rivas, buscando Mañín, luchando Mañín con Bascuñán, gana el quillotano, se apoya desde el fondo con Boris Agredo para que avance. Intenta avanzar ahora Pablo Mañín, tiene que retroceder, caía y falta de Bascuñán. Se asociaba con Fernández, la mala fortuna porque interceptó Ndaur. El giro ahora de Mañín. Es ahí el factor. ¡Arriba! La salida será de Martorell. Buscaba Silva, la bajó nomás. Es prolijo, ¿no? Pero ahí está la gracia de, también de nuestra tensión, de un encuentro emotivo, dramático. Muy apasionado, muy ardiente. Mira para contrarrestar. La perdió Ferreira, limpio, falta. Eso falta. Debería ser tarjeta, ¿no? Lo que pasa es que tiene Ferreira. La pelota viene para Mañín, que estaba de espaldas. Falta.